Buenas tardes, me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Mesa de Análisis. Hoy nuevamente muy bien acompañada por queridos amigos, periodistas. Me acompaña Mundo Velázquez, director de Periódico Central. ¿Cómo estás, Mundo? Pues bien, muy emocionado porque por fin se me hizo estar por acá en este canal del Congreso. Muy en serio, ahora sí que... Sí. Tratando de tomar toda la seriedad y comportándome como se merece aquí en esta... En la Casa de los Poblanos, ¿no? Dijeron por ahí. Sí, la Casa de los Poblanos y mi querido Ale Hernández. Él es director del portal Curul y también, bueno, pues está como co-conductor en Así Sucede con Carlos Martín Huerta. ¿Cómo estás, Ale? Bien, Jessy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, es un gusto estar con ustedes y estar con grandes amigos y también grandes expertos de la comunicación. Para mí es un gusto acompañarlos y compartir este momento con todos ustedes. Y bueno, pues ya sabe que aquí vamos a platicar de todo un poco. Le estamos dando, o queremos dar una... otra visión al trabajo legislativo, a lo que se hace en el Congreso, porque finalmente de repente se ve como algo muy lejano, ¿no? Las leyes. Hablas de leyes y ves como si fuera algo que no te atañe, cuando realmente lo vivimos todos los días. Como algo que nos divide, ¿no? A los poblanos, cuando realmente lo que tiene que ser el Congreso, y lo hace el Congreso, es una amalgama, ¿no? Entre la vida social, lo que nos permite tener una vida en sociedad bastante, pues, cordial, porque para eso se hacen las leyes, ¿no? Finalmente. Sí, para que podamos vivir con reglas claras. Es una caja de resonancia. Todo llega al Congreso y es el equilibrio y la fuerza entre el poder ejecutivo y entre la sociedad. Entonces, es la amalgama en la que los poblanos deben de estar conscientes del trabajo que hacen, porque la responsabilidad y los votos y las leyes que ellos tomen van a impactar en la vida de todos, absolutamente de todos. Aparte por el momento social que estamos viviendo, ¿no? Históricamente hablando, estamos hablando de una legislatura a la que le toca no solamente el asunto de la reforma judicial, sino que también tenemos por primera vez una presidenta en la Jugocopo, ¿no? La diputada Artemisa, ¿no? Que finalmente están dando otra dirección al Congreso, que nos están llevando a voltear a ver a los diputados de otra manera. Y qué bueno que, bueno, celebramos que haya estos espacios y que nos estén invitando de repente también a periodistas que no nos iban a ver usualmente en estas ondas, ¿verdad? ¿Qué pasó, amigos? Y bueno, pues tenemos invitado. Pásale, diputado, por favor. Justo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues hoy nos acompaña el diputado Sataraína, quien me da muchísimo gusto saludar y que se una para platicar. Estamos comentándole al auditorio que el propósito de estas mesas de análisis es acercar un poco el trabajo legislativo, o mucho, a la gente, pero también ver el lado humano, ¿no? Porque claro, de repente se nos olvida que aquí hay personas que tienen el mismo problema que tú para encontrar un estacionamiento, para pagar un servicio, claro, para, no sé, para una ley para proteger a sus animales, para una ley. O sea, todos tenemos al final, saliendo de acá, una vida. Que las cortó la novia o el novio. Que de repente hay temas polémicos, ¿no? Ahora que andan muy de moda estos temas en las redes, ¿no? Que de repente necesitamos más vigilancia sobre ciertos expertos médicos, ¿no? En asuntos, sí, que claro, de repente no son tan sencillos, ¿no? Pero bueno. Y que eso también está en la ley, ¿no? Porque la ley verifica que tu profesionista cumplas, para empezar, con tener una cédula. Así es. Temas de la vida cotidiana que a veces, como ciudadanos, no vemos qué pueden hacer nuestros diputados. Un tema muy importante es lo que comentaban, el tema de la protección animal. La gente decía, es que ¿qué se puede hacer? ¿Quién los va a sancionar? ¿Quién los va a vigilar? Bueno, en el Congreso se hicieron las leyes de bienestar animal. En el Congreso se estableció que se pueda meter a prisión 8 años a una persona por maltrato animal, por crueldad animal. Eso lo hizo usted con sus demandas, con sus manifestaciones, con su organización, y lo hizo el Congreso. Y muchas cosas más puede hacer el Congreso. Lo que comenta Edmundo, el tema de meter más regulación a los negocios, a los hospitales, que verifiquen qué tipo de personas, si tienen cédula. No nada más es tema de, a ver, tengo un edificio, tengo un hospital y doy servicios. Los diputados pueden hacer eso y más por usted. Estoy de acuerdo. Gracias por la invitación. Me place estar aquí con ustedes. Valoro y celebro este foro. Es fundamental, nosotros como legisladores, estar lo más cerca posible. Nunca basta, nunca es suficiente
los medios tradicionales. Por eso es tan importante que esto lo fomentemos, lo promovamos, lo compartamos, para que efectivamente la ciudadanía pueda ver que nuestra voz sí se hace presente en sus vidas y que por supuesto nos hagan llegar también sus dudas, nos hagan llegar sus preguntas, nos permitan involucrarnos más. Entonces, les aprecio mucho la invitación, cuentan conmigo siempre. Bueno, pues uno de los primeros temas que vamos a tocar hoy, diputado, y bueno, también a la gente que nos está viendo, es esta medalla Ángeles Espinosa Iglesias que la Comisión de Cultura de la actual legislatura propone. ¿Cuál sería, digamos, uno de los puntos o por qué se hace esta propuesta de la medalla? Pues finalmente se trata de reconocer a las mujeres, no solamente por estos términos en los que se ha batallado siempre de decir que solamente las mujeres hacen asistencialismo o porque son buenas mujeres o por esto, sino más bien por un tema de apoyar a la mujer en el sentido de lo profesional y reconocer los méritos profesionales que han tenido. Y pues obviamente el nombre habla mucho, ¿no? El emblema a quién nombran o por quién nombran esta medalla es bastante loable. Pero ahora sí que usted nos puede platicar un poco más, diputado, cómo fue un poquito este tema, cómo es que se inicia. Platícanos, amigo, ¿cómo fue? A mí me llama mucho la atención el mundo, no solamente esta parte que tenemos estigmatizada a la sociedad, tenemos estigmatizado que las mujeres son buenas para el cuidado, tenemos estigmatizado que además lo son, no estoy restando ninguna importancia, pero tenemos muchos estigmas sobre la mujer, pero la mujer no solamente es eso. La mujer va más allá, la mujer es una profesionista, es una abogada, es una arquitecta, la mujer es... Vaya, es un completo de nuestra sociedad y todos los que convivimos con una mujer vemos todo lo que han hecho nuestras madres, nuestras tías, nuestras ahijadas, nuestras nietas, nuestras sobrinas, las nuevas generaciones desarrollándose infinitamente. Y lo que comentas, Edmundo, sí es muy interesante porque a mí me llama la atención que no solamente se está reconociendo a la mujer por ser buena, sino a la mujer por ser exitosa en su área profesional. Y hoy la perspectiva que nos permite estar aquí, no solamente de una mujer, de la presidenta del Congreso, de Laura Artemisa, sino también la perspectiva que tiene de la vida social. Es una mujer experimentada. La hemos visto en foros universitarios que la abordaremos más adelante, pero solo a una mujer se le puede venir a la mente reconocer a la mujer por el ser profesional, no solamente porque, ay, mira, se ve buena persona. No, porque es exitosa. No, y el asunto también es interesante porque en esta legislatura son minoría, ahora sí son minoría los hombres, ¿no? Es correcto, lo cual me enorgullece. Definitivamente es una muestra de una evolución de un sistema, ¿no? La paridad habla de combinar talentos, de que hombre y mujeres a la par puedan aportar su visión, su capacidad. Digo, es evidente tantas décadas, tantos siglos, tantos años que a la mujer no se le permitió el involucrarse en la vida pública, en la vida social, en la vida económica, y qué mejor que poder el celebrar un premio como el cual propuso nuestra presidenta del Congreso, Laura Artemisa. Es una muestra de esa sensibilidad, es una muestra de ese compromiso. Y es una responsabilidad. Hay muchísimas mujeres que anhelan ser tomadas en cuenta, que tienen todo tipo de dones y todo tipo de capacidades, las cuales nosotros como legisladores estamos en la obligación de legislar para poder abrirles las puertas, proveerles oportunidades para que puedan involucrarse, en que puedan esa aportación ponerla en el día a día, en hacer de nuestra comunidad una mucho más inclusiva, mucho más inteligente, mucho más eficiente. Yo en los años, muchos años que he sido empresario, la realidad es que siempre he preferido trabajar con mujeres, te vas dando cuenta. Son más ordenadas, fuera de todo ya. No solo más ordenadas, son más intuitivas y tienen un sentido de cómo es que las cosas pueden suceder y hacerse bien. Y nada contra los hombres, ¿no? Pero los hombres y mujeres tenemos diferentes tipos de aptitudes y de virtudes, y esas hay que saber reconocerlas objetivamente. Es la manera que vamos a poder salir adelante. Entonces, por supuesto, celebro ese reconocimiento, ese premio, y vamos a estar pendientes para que efectivamente esas mujeres que se les otorgue sean mujeres que puedan influir, que puedan convocar, que puedan trascender, que puedan
el inspirar a muchas otras mujeres a ser lo que son, chingonas, capaces, personas que puedan servir de ejemplos para muchas otras personas en la sociedad. ¿Y actualmente en el horno hay alguna iniciativa que esté preparándose precisamente para ese apoyo? Bueno, hay una agenda muy completa. Sin duda, las compañeras que presiden las comisiones referentes a agendas de mujeres tienen preparados muchos temas. Yo en lo personal, en Derechos Humanos, ahorita que presenté mi plan de trabajo y veía los índices de discriminación, es brutal. O sea, los índices de feminicidios, de desaparición, toda la agenda que tiene que ver con mujeres, hablaba ahorita con Mónica Silva, la síndica municipal y la nueva presidenta de la Comisión Estatal, y también de la regidora Londra Méndez, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Grupos Vulnerables del municipio. Vamos a llevar a cabo un calendario exhaustivo, vamos a poder realmente poner en la mesa, quizás por primera vez, un trabajo transversal, bien coordinado, para que efectivamente desde cada quien, desde su trinchera, podamos influir. Pues vaya que la última comisión estatal dejó mucho que desear. Digo, creo que ya está agotadísimo ese tema, pero tenemos una deuda con la mujer. Oiga, diputado, y en ese sentido ahorita que utiliza la palabra discriminación, creo que a veces, no sé si ustedes coincidan conmigo, de repente pareciera que el gobierno tiene que solucionar todo, ¿no? Pero creo que una buena parte de temas, por ejemplo el de la discriminación, empieza en tu casa. ¿Cómo desde una ley, cómo desde una actividad gubernamental, tú puedes influir en que en tu casa te enseñen a no discriminar o a respetar? ¿O cómo lo vislumbra usted? Sin duda, los derechos humanos empiezan en nuestro metro cuadrado, ¿no? Igual que la salud mental. Sí. O sea, es un tema que tiene que ver en el origen de nuestro espacio, de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Desafortunadamente ha habido una gran descomposición social y las redes sociales y los teléfonos están atentando también contra los valores, contra las formas que nosotros fuimos educadas y educados para poder cumplir y ser útiles en nuestra sociedad. Ese es sin duda el mayor reto. Más allá de que se pueda legislar, ¿cómo es que podemos hacer campañas de difusión, capacitaciones? ¿Cómo podemos proponer políticas públicas para que las personas otra vez se puedan ver a los ojos y mostrarse un respeto, mostrarse, si ya no un cariño, una apertura mental en poder reinventar la manera que nos estamos relacionando? La mínima atención de ver a los ojos a la otra persona mientras están platicando, ¿no? Sin duda, y bueno, pues hay que empezar desde la raíz, ¿no? Desde los sistemas educativos, desde lo que se está implementando en las escuelas, en todos los niveles, no nada más en las primarias, secundarias, preparatorias, universidades. Tenemos que reinventar por completo la manera que nos estamos relacionando, porque de por sí no nos enseñaron a relacionarnos, ¿no? Y ahorita se hacen común muchos términos sociales, la toxicidad de muchas personas, las cuales terminamos linchando, pero sin darnos cuenta que todos tienen una historia. Todos tenemos una historia que contar. Falta empatía, falta compasión, falta sensibilidad, falta respeto, autoconocimiento. El respeto como parte de la base del autoconocimiento, ¿no? Respetar la creencia ajena, respetar la apariencia ajena, respetar la decisión ajena, ya sea religiosa, sea sexual, sea lo que sea. Y bueno, por mi parte, por supuesto, están viendo ya propuestas en tribuna y van a haber muchas más. Estoy preparando todos los días una reforma a la ley de salud mental para que efectivamente podamos armar estos centros, para que podamos armar los programas, para que podamos influir en la vida diaria de los poblanos y las poblanas. Y efectivamente logremos todos poder sembrar legados que nos haga sentirnos orgullosos, pero sobre todo que pueda haber un hecho real, ¿no? En ver en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, que efectivamente estamos influyendo. Que el tema de la salud mental no significa que la gente tenga un tipo de demencia grave, sino son diferentes situaciones, emociones que te pueden llevar a unas circunstancias en las que no las tenías visualizadas en tu vida y que sí debe de tener un foco rojo. No es un tema de que
si es importante o si llama la atención de los medios de comunicación. Es un tema que a veces a la gente le apena hablar del tema de salud mental, pero no debe de ser así, porque todos atravesaron y atravesamos situaciones diversas que nos pueden llevar a un conato emocional y que debemos estar preparados. E incluso los que se sienten tan sanos, existen momentos y situaciones en las que te pueden llevar a perder pues salir de tus casillas, al entrar en una crisis. Entonces, nadie debe de ver ajeno el tema de la salud mental, diputado. No, hombre, sin salud mental no hay nada, y lo dije mucho en campaña, y ahora como legislador no lo voy a dejar de hablar. Somos analfabetas emocionales. Nadie nos enseñó a procesar nuestras emociones. Difícilmente muchos las pueden identificar, mucho menos poder inteligentemente procesar. Nos faltan muchas herramientas, las desconocemos. O sea, es como vivimos en el cuerpo ignorando que la parte medular y fundamental de nuestro comportamiento, de nuestro tejido, de nuestra relación, de nuestro trabajo, tiene que ver con la manera que manejamos nuestras emociones. Entonces, eso es un reto, sin duda, en lo que quiero legislar para que logremos políticas en donde la niñez, la adolescencia, los adultos puedan comenzar a comprender sus emociones, a no juzgarlas, a integrarlas, a poder transitarlas, a dejar de estar juzgando a las personas que dependiendo de sus cuadros están viviendo diferentes retos de salud mental. Hay personas que viven una ansiedad que es terrible, otros que viven depresiones y ni siquiera lo saben, porque no hay diagnósticos dignos, mucho menos gratuitos, porque no hay psicoterapias acompañadas, porque todo mundo va como zombie en su existencia, tratando de hacer lo mejor con lo que tiene, con lo que sabe. Pero lo que sabe no es suficiente porque nunca nos enseñaron. Entonces, si hay tantos depresivos, tantas personas con ansiedad, demencias, personas con adicciones, tantos cuadros, las cuales las personas desconocen. Yo, incluso en campaña, me daba, era algo muy curioso, cómo les empezaba a hablar de salud mental y de verdad es como si estuviera hablando de un tema completamente extraterrestre. ¿Cómo que salud mental? ¿Qué es eso, no? O sea, términos, desde el mismo término, es algo completamente nuevo para la ciudadanía. Así de... ¿O que les da miedo? No, a muchos les da miedo y muchos lo desconocen, que es igual, ¿no? O sea, la responsabilidad que tenemos ya como sociedad, como Congreso, como gobierno, en todos los órdenes, en todos los poderes, es de verdad el tomar la salud mental como algo prioritario. Y justamente es el diagnóstico de la salud mental en la sociedad que te permite ver si un sistema es funcional o no lo es. Porque ahorita, por ejemplo, la estadística de suicidios cada vez es mayor, pero también en los jóvenes es cada vez en menor edad, porque el uso excesivo de las tecnologías los está acechando. Las tecnologías los están confundiendo, les están generando trastornos de identidad y de sueño. Antes la edad promedio de suicidios en jóvenes era 17 años, ahorita ya es de 12, 11 años. Esos datos son medibles, son reales. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que efectivamente tenemos que legislar y reformar el tema del uso de las tecnologías. Los padres le dan a sus hijos las tecnologías como píldoras, cuando no estamos viendo los efectos secundarios que está teniendo. Que no me moleste el niño, dele su iPad, sí. Dele su teléfono. Perdón, ya último, estaba viendo en Australia, en Dinamarca, en otros países europeos, cómo están ya prohibiendo el uso de la tecnología hasta que un joven tenga 16 años. Sé que acá, por la adicción que tienen muchos niños y jóvenes, suena radical, pero les doy la primicia, estoy armando la propuesta. Sé que va a ser controversial, pero los datos duros son alarmantes. Y cuando se los comparte en tribuna y vean por qué lo voy a proponer, bueno, seguramente muchos se van a sumar. Ya nos llevamos la exclusiva. Pero fíjense, pero no puede ser nada más quitar el celular por quitarlo. Tiene que ir acompañado de una política paralela que efectivamente permita que los niños puedan desarrollarse con mucho mayor inteligencia, con mucho mayor autoconocimiento, con mucho mayor cercanía a la naturaleza, ¿no? Efectivamente los países que lo están proponiendo es porque tienen no solo el recurso, sino tienen la infraestructura y tienen la visión de efectivamente poder no nada más quitar los celulares, sino irlos administrando de una manera con la cual cuando ya la tengan no les impacte de la forma que ahorita le está impactando a los niños. Eso es la forma de legislar inteligente y lo vamos a intentar, por supuesto. Pues suena muy interesante, sobre todo porque viene el debate de primera instancia en... ¿Y es que el derecho de la niñez a usar un celular? No. ¿Por qué les prohíbes el acceso a la tecnología? No.
Pero también viene el tema de los papitos. A ver, tienen hijos y el hijo es una responsabilidad. O sea, no es un accesorio de casa, no es para cumplir un requisito social, es una responsabilidad. O sea, no es del, como le dices, mundo, a ver, te doy el celular, mi bebé, y pon lo que quieras. Uh-huh. El acceso que tienen a todas las cosas con un teléfono celular es impresionante. Inmenso. Que el pequeño todavía no puede controlar toda la información que consume. Y si no está algún adulto cerca, hoy nuestros abuelitos se les dificulta el manejo de los celulares. Los jóvenes le dan la vuelta a los abuelitos. Mira lo que estoy viendo. Y estabas viendo otra cosa. No, las aplicaciones monetarias, ¿no? De los bancos. Ya ellos las mueven sin problemas. Y entonces ha ocurrido, ¿no? Casos que de repente al abuelito le bajan. Y mira, le están sacando acá lo de la pensión de bienestar. Mira, eso. Por allá. Mira, saben que Steve Jobs creó estos dispositivos para que los pudiera usar un niño de 2 años. Es la realidad. Uh-huh. Así están creados, ¿no? Entonces, si bien esa facilidad es real y es tangible y lo podemos notar, no significa, y se está demostrando ahora, que no es lo más sano para los niños en su desarrollo. Al contrario, en muchos casos es como darles una pistola a muchos. O los aísla. Los aísla, los confunde, les genera trastornos de identidad de sueño y sobre todo les permite frustrarse a muchos terriblemente, sobre todo en países consumistas, capitalistas consumistas, en donde lo que están haciendo constantemente es juzgándose, anhelando ser alguien más o estar en otro lugar. O sea, es un desfase total del presente. Y lo que ha ocurrido también en algunos casos ha sido que las mismas redes sociales, los juegos en línea, han sido los lugares donde han empezado a reclutar jóvenes para la delincuencia organizada, para ciertas organizaciones no necesariamente fascistas. E incluso ha ocurrido que, si mal no recuerdo, en Alemania utilizaban Roblox para jalar a niños en estos temas de neonazismo, imagínate. Pero esto que dice el diputado a mí me parece muy importante, porque tú te metes a una red social y, por ejemplo, ahora con los videos, los niños están viendo vidas que no son las de ellos, ¿no? Y junto te ponen una serie o lo que quieras de crimen organizado y dices, ah, bueno, ese es el camino fácil para obtener esa vida que no tienes. O sea, sí es un riesgo, sí es un riesgo latente. Y mientras los papás, pues, ay, que se entretenga, ¿no? Que vea lo que quiera ver con tal de que no me esté dando lata. Es complicado, ¿eh? Es real. Es complicado, pero vamos a hacer una investigación, o ya la estoy haciendo, de exactamente cuáles son los argumentos que están demostrando estos países en esos congresos y cómo es que están proponiendo esta ley. Y se van a dar cuenta que va a ser una ley que se va a empezar a replicar en la mayoría de los países. Por supuesto, los intereses de las grandes corporaciones son abismales. O sea, el lobbying que van a empezar a hacer para que esto se logre detener, porque a ellos no les importa, ¿eh? Ellos no les importa la salud mental. Si les importara, cuando compraras el teléfono, lo primero que te haría es un manual, fíjense. Si las mismas empresas se involucraran en proponerlo, como ellos saben cómo, si desarrollaran aplicaciones en donde los adolescentes y chavos pudieran tener al menos un contrapeso, algo que les permita contrarrestar de la amenaza que representa, iríamos avanzando. Pues yo no he visto ninguna propuesta así. Cuando compras un celular, nadie te advierte. No. Nadie les habla de esto. No, te hablan de las características, la rapidez, la transferencia de datos. Y ya traen tipo de descargados juegos. Ah, sí, claro. Sí, pero en todos los... O sea, cuando tú regalas algo que es para un niño originalmente, ¿no? Siempre te dicen, ¿no? A partir de tal edad. Ah, los juguetes. ¿Y en el celular? No viene. O sea, no deberían de traer sellos también, ¿no? Sí. Y es la tecnología en general, ¿sabes? O sea, apenas es que estamos descubriendo la dualidad, la polarización de la tecnología en su amenaza y en su beneficio, ¿no? Esto es ¿En México no hay datos, diputado? Sobre... Lo que comentaba de las... No. Lo que propició las iniciativas en Europa. No, no hay nada. Yo creo que voy a ser el primer diputado en todo el país en proponer esto. Estoy seguro, de hecho, que voy a ser el primer legislador en todo el país en decir, señores, señoras, esto está pasando en otros países. Les voy a decir por qué. Uh-huh. Y aquí están los datos duros. Y en cualquier momento que haya un foro donde hay niños y niñas, los padres están de acuerdo conmigo. Ya he hecho el experimento, ¿no? Sí o no le dan a los niños los celulares como píldoras. No, pues sí, para que ya se calle, ¿no? También, para que ya se calme, sí. Para negociar y extorsionar, pues sí, también. ¿Por qué? Porque el deseo de un niño
el anhelo que tienen de poder distraerse, de poder alimentarse y viajar en el ciberespacio, ya es incontrolable. Para el tema de inclusión social, ¿no? De los mismos niños dentro de las escuelas, si no traen cierto, sí, cierto teléfono, cierta tecnología, está fuera del equipo, del grupo, está fuera de... No tiene TikTok. Uy, ¿cómo no tienes TikTok? ¿No? O sea, y que al final para lo único que te sirve es también para que estés en estos grupos donde los queman. Así se llaman, ¿no? Los quemados, y hay en todos lados. Y para que sean víctimas de bullying y para... O sea, tú mismo les estás dando el arma para eso. Sí, es un tema que es muy delicado para muchos tocarlo. Lo que me asombra es cómo nacemos en este planeta tan diverso, en sus formas, tan diverso en sus experiencias, ¿no? Estamos tan alejados de la naturaleza en la ciudad que vamos normalizando la enfermedad. O sea, vamos aprendiendo cómo administrar nuestras enfermedades en vez de regresar a la esencia, ¿no? Que es la naturaleza. Pues somos de la naturaleza, nacemos ahí. Y es como si nos estuviéramos embobados con las tecnologías creyendo que vamos a con eso darle solución a algo que está podrido de origen. O sea, estamos viviendo en la ciudad ya normalizando sistemas que solo nos alejan del ser, que nos alejan de la esencia, que nos alejan de lo que realmente somos. Cualquier persona que haya crecido en la naturaleza lo entiende, lo comprende. Todavía nosotros somos de una generación donde crecimos sin celulares, pero no podemos, o es muy difícil comprender a los que ya nacieron con celulares. La forma o la manera que estos niños están percibiendo la realidad, estamos lejos de poder comprender. Sí, los nativos digitales ya son otra cosa, ¿no? O sea, ya cuando empezamos con esas temporadas de, uy, en mis tiempos, ¿eso? Era el bote pateado, las canicas, y ahora los niños ya no se ven sin un aparato tecnológico para poder socializar, ¿no? O sea, irónicamente, en línea. Pero también, que comenta el diputado, ¿no? Llegamos a una ciudad en la que seguramente a ti, a mí, por ejemplo, mi abuelita, mi mamá me dejaba salir a la calle y sabías que no iba a pasar nada, claro, ¿no? Y te ibas a enlodar y a jugar. Hoy, ¿cómo le haces? ¿Dónde sacas al niño? ¿Cómo le haces? Sí. Es complejo. Creo que en eso va a estar interesante el debate, ¿no? Cuando surjan toda esta información. Y en base a qué vayan a presentar, ¿no? Sobre todo como iniciativa, diputado. Pues sí, fíjate, es increíble cómo las adicciones se empiezan a generar resistencias, ¿no? Y eso es lo increíble, ¿no? Que es ahora como que tenemos que convencer al mal, a la enfermedad, de regresar a algo en donde los mismos padres, aún sabiendo lo delicado que es la tecnología para sus hijos, dijo, no, los prefiero así, ¿no? Los prefiero así, creciendo confundidos, antes de ceder mi control o el control que puedo ejercer a través de esto, ¿no? Se malinterpretan las libertades. Es correcto. Se malinterpretan las libertades y sobre todo hay una desinformación brutal, ¿no? Pero bueno, pues vamos a, desde nuestra trinchera, pues propondremos socializar, vamos a difundir con el apoyo de los medios, por supuesto es clave. Hay muchos foros por organizar, pero sí estoy ahorita en esa responsabilidad. Sí la siento, sí lo veo. Aprovechando que estás acá, diputado, platícanos, ¿cómo estuvo esta reunión con la Ibero? Hubo recientemente una reunión prácticamente lo estábamos platicando antes de que iniciáramos el programa. Es inédito, es su generis, ¿no? Que una universidad, ¿no? Se le abran las puertas desde el Congreso, cuando sabemos que es una universidad crítica, como ha sido la Ibero Puebla, que no solamente ha sido crítica en muchos aspectos de la vida pública, con el gobierno del Estado, con el Congreso, sino que han abierto ya puentes para entender, ¿no? Desde dónde viene esta crítica social. Y lo celebro muchísimo. Fue una reunión en donde pudimos escuchar a los académicos, escuchar sus diagnósticos, escuchar sus peticiones, escuchar sus recomendaciones en cada una de las áreas de la vida diaria. Efectivamente, estas 17, 18 iniciativas muy completas, ¿no? Que nos sirven como una guía. Sobre todo viniendo de esta universidad, yo he podido estar cerca de algunos de los académicos hablando de salud mental, hablando de derechos humanos. Ojalá hubiera más universidades que nos invitaran. Ojalá hubiera más instituciones que nos compartieran sus diagnósticos, que nos compartieran su información. Es un tesoro poder contar con instituciones comprometidas con la sociedad, que efectivamente nos están dando una guía, ¿no? Porque como legisladores nosotros podemos estar viendo algo,
¿no? Y podemos tener mucha certeza de esa visión. La forma que se le da coherencia es involucrando a otras miradas, involucrando a otras voces, involucrando a otros expertos, expertas que dedican su vida a esa investigación, a decirnos, oye, así está ahorita la sociedad, así está la comunidad, así está la economía, así está la salud mental, así está el tema de derechos humanos, así está el tema de educación, de migraciones, de política, economía, así está el tema de pueblos y comunidades originarias. Es un espectro que fue muy divertido retroalimentarlo. Por supuesto, nos llevamos mucha tarea. Comprendo que no es la última vez que lo vamos a hacer, pero ojalá lo hiciéramos con más universidades también. Y llama la atención porque ahora esta agenda que se está presentando se ve con una perspectiva diferente, una perspectiva de género, pero no una perspectiva de género radical. El diálogo que hubo con la universidad completa este modelo de la triple hélice: el gobierno, la academia y la sociedad. Ojalá que el Congreso pueda unificar y crear este mecanismo y verdaderamente poder fusionar esta triple hélice para que pueda funcionar tanto la aportación de las universidades como la perspectiva que tiene el Congreso y la apertura que ha dado la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que finalmente se vea reflejado con cada una de las actividades que tienen los poblanos en su día a día, porque las iniciativas impactan en el día a día, el tema de la tecnología, el tema de las reglas para los médicos, el tema de del maltrato animal, vaya, todos los temas realmente, y la regulación, la gente dice, es que ¿quién, qué autoridad lo va a hacer? Pues lo hace alguna autoridad administrativa, pero para llegar a eso, primero tiene que pasar por el Congreso. ¿Quiénes lo aprueban? Los diputados. Entonces la gente que vea al Congreso como su aliado y que sepa y que participe en todas estas actividades, y convoca a la Ibero, que vaya a la Ibero, si convoca a otra universidad, que vaya a otra universidad, si el Congreso convoca foros, que se abran los foros, ya hubo foros aquí en el Congreso. Creo que sí, hay que ir el reinventando y estableciendo nuevos mecanismos, efectivamente aprovechando también las tecnologías para que las personas y los ciudadanos se sepan involucradas. Creo que falta eso. A la gente sí le gusta participar, pero se sienten muy lejanos, se sienten lejos, no saben cómo, ¿no? Y de por sí pues, tienen su vida, su día a día, en su vida, en sus responsabilidades, sus tareas. Tiene que ser en ciertos momentos, en ciertos tiempos, para que efectivamente no tengan que venir, sino nosotros vayamos. Mi casa, por ejemplo, va a ser itinerante, mi casa de gestión. Yo quiero ir a esos lugares, seguirlos escuchando. Efectivamente, en un distrito como el mío, donde hay muchísimo rezago, mucha necesidad, es muy predecible lo que requieren. A ver, hablar de salud mental sigue siendo muy lejano cuando no tienen drenaje en su calle. No. Cuando no tienen pavimento, cuando entras a ciertas zonas que parecen zonas de guerra, literal. No, ahorita vivimos en una ciudad de baches. Bueno, sin duda. Pero es diferente vivir con un bache cuando tienes drenaje. A no tener calle. Sí, a ir claro. Al sur, te voy a llevar cuando quieras, que de verdad dices. A Sumiatla, por ejemplo. Correcto. Bueno, hay 11,000 calles en Puebla que no tienen drenaje. Puede ser. O sea, sí, tenemos que empezar desde ahí, ¿sabes? Podemos hablar de muchas cosas y muchas agendas, y todo es importante y todo está interconectado. Pero como legisladores y como Congreso es nuestra responsabilidad estar presentes y estar pendientes. Y escuchando sobre todo a las voces académicas, ¿no? También en este sentido. Fíjate, yo me comprometí con los académicos ahí mismo, y hoy le voy a dar seguimiento, a que todo lo que nos dijeron en lo que compete a derechos humanos se pueda legislar, se pueda reformar. Y ya estoy armando las propuestas para que efectivamente las podamos revisar aquí con la Jugocobo, pero también con ellos, y que podamos ir puliendo para que todo lo que nos recomendaron se lleve a cabo. Pues ¿harías entonces un llamado a otras universidades también para que se acercaran? Por supuesto, porque van a encontrar las puertas abiertas. Ojalá le hiciera el TEC, ojalá le hiciera la Anáhuac, ojalá le hiciera la UAP, que la hagan todo. Porque, ¿sabes? También ahí te vas dando cuenta cómo cada universidad tiene una corriente de pensamiento. Claro. ¿Verdad? Sí. Es diferente la propuesta que va a venir de la Ibero que la que va a venir de la UAP. Sí, claro. Pero todas son importantes. Y todas se atienden a un sector. Y como legisladores, nuestra responsabilidad es tomar toda esa información y efectivamente darle un enfoque y darle aquí una integración que sea por todas y por todos, de manera plural, inclusiva y justa, para que termine impactando, como dices, en el día a día al ciudadano y a la ciudadana. Eso es lo que pide la gente.
que los incluyas. Los restauranteros piden que los incluyan en las actividades del sector, de las políticas de gobierno. Las universidades están pidiendo que las incluyan en las decisiones de derechos humanos, en las decisiones legislativas. Ojalá funcione, ojalá lo puedan amalgamar muy bien y ojalá puedan crear iniciativas con todas estas perspectivas, diputado. Créanme que ese es el compromiso, se va a demostrar con hechos. Si bien dijiste, Mundo, que esto no se había dado, lo cual es increíble, ¿verdad? Pues ahora se tiene que dar más. Y me iban a encontrar esa apertura y ese compromiso de poder el demostrar el compromiso. Porque como legisladores, nuestra primera responsabilidad es esa, estar ahí y escuchar. De hecho, la primera base de cualquier terapia en salud mental es solo escuchar. La gente anhela ser escuchada. Igual que un ser humano, una mujer, un hombre, anhelan ser escuchados, también las cámaras, también las universidades, también muchos grupos y asociaciones solamente requieren que los escuches. Entonces, así vamos a llevar a cabo esta gestión. Pues, diputado, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado a esta mesa de análisis y que no sea la primera que estemos platicando de sus iniciativas y del trabajo legislativo. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Y aprovecho a saludar a mis amigos, también, por supuesto, por acompañarnos aquí en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos para cerrar. Esto Somos es un espacio para conocer a la persona detrás de la figura del legislador. Hombres y mujeres que con pasión trabajan a diario por los 217 municipios de Puebla, desde el Congreso del Estado. Los hombres y mujeres que caminan las comunidades para escuchar y atender al pueblo, que gestionan acciones para el beneficio de los habitantes de los municipios que integran sus distritos. Los hombres y mujeres que, como tú, tienen una familia, anhelos, retos y momentos difíciles. Los hombres y mujeres que construyeron el andamiaje legal para un mejor desarrollo de nuestro estado. Los hombres y mujeres que elegiste para representar tus intereses desde el poder legislativo. Hombres y mujeres de carne y hueso que a diario trabajan cerca de ti para responder con acciones concretas tu confianza y voluntad. Ya estamos de regreso y bueno, pues le agradecemos que nos haya acompañado en una emisión más de Mesa de Análisis. Mundo, ¿con qué te gustaría cerrar? Bueno, pues primero agradecer el espacio, pues estamos siendo testigos, como decíamos, de un tema sui generis en cuanto a aparte aguas, ¿no? del actual Congreso. Sui generis estas invitaciones para que periodistas, pues sí, ¿por qué no decirlo? De a pie, que andamos de arriba para abajo, con los temas y el pulso de la sociedad, podamos sentarnos y platicarlo directamente con los diputados, ¿no? Y qué bueno que también estuvo por acá el diputado Roberto Satarain, sobre todo para estos temas medulares, que me quedo con eso, ¿no? Que haya preocupación precisamente por asuntos que antes que no se tocaban en las agendas legislativas, ¿no? Que no se tocaban con las universidades, que por fin se estén cerrando esos círculos que hacían falta para una sociedad pues mucho más democrática, mucho más escuchada. Pues celebro que finalmente se esté pasando y que afortunadamente están pasando en la actual legislatura. No es por el cebollazo, ¿verdad? Pero no es por la invitación y el cebollazo, pero qué bueno que lo están haciendo, ¿no? Finalmente. Y que decía la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la diputada Laura Artemisa García Chávez, justamente el día de la reunión con la Ibero, que es muy importante que la academia y el legislativo trabajen de manera coordinada, porque al final, digo, es una combinación que puede dar los mejores resultados, ¿no? Porque se trata de una visión, de una perspectiva, junto con quienes efectivamente hacen las leyes y puedes tener una... pues un parteaguas en los trabajos del Congreso del Estado. Pues finalmente muchos de los estudios de los que parten algunas iniciativas que se presentan en el Congreso vienen sobre todo de estudios académicos, vienen de temas serios, que vienen obviamente de investigaciones previas que son pues pues conglomeradas por la misma academia, ¿no? Invítanos a tus redes sociales. Ah, pues a mí me encuentran en @centralpuebla, @lapaginanegramx, @revistarrayas para otros temas más relajados y @mundovelasquez en las redes personales con toda la información y en www.periodicocentral.mx. Ahí estamos y pues vendemos pozole también los amigos, hacemos de todo, ¿verdad? Estudiamos, cuidamos enfermos, andamos haciendo de todo. Ale. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por compartir. Edmundo, para mí es muy importante compartir espacios con gente experimentada, gente que sabe, la invitación de Jessy, y sí dejarle a la sociedad algo bien claro.
No desaprovechen estos espacios que está abriendo el Congreso. Hay que participar. No solamente es la queja. Nosotros trabajamos en radio y trabajamos en medios. Y efectivamente la gente quiere ser escuchada, pero también quiere soluciones. Usted puede traer muchas veces la solución al Congreso del Estado, que parecía que, ¿cómo no lo ven? Pues eso es tan sencillo, es una lógica, ¿no? No todos tienen la misma lógica. El proceso legislativo, las autoridades administrativas, la gente que tiene un problema, el peatón, la visión que tiene el automovilista, son diferentes perspectivas. Y usted puede traer desde esa lógica general que muchos creen que es normal. Bueno, usted puede ayudar y participar en el Congreso. Aproveche esos espacios, aproveche el diálogo que está abriendo el Congreso para poder contribuir y mejorar la sociedad. Siempre nos quejamos. Hoy es el momento de actuar, de participar y también de proponer la solución. ¿Tus redes sociales? A mí me siguen en nuestro portal, en Curul Puebla. Búscanos en Facebook como Curul Puebla. También en X, antes Twitter, como arroba Curul Puebla. Y también, si nos escucha, si va en el coche y escucha la radio, sintonícenos en el 103.3 FM con Carlos Martín Huerta. Y también en nuestras redes sociales, Carlos Martín H en X, antes Twitter. Y en Facebook, búsquenos como Carlos Martín Huerta. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más de Mesa de Análisis. Yo soy Jessica Baltazares y nos vemos y nos escuchamos en las redes sociales del Congreso del Estado y en la plataforma del canal del Congreso este lunes y el próximo. Gracias.